Sí, Listo. Marisa. I'm ready. Yes, Okay. teacher. I know you're ready for your English class. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good Good afternoon, teacher. afternoon. So, Good I will con afternoon. voy a nombrar lista al final, por lo que ahorita voy a comenzar con la clase. Okay. So, I want you to pay attention. No escucho, maestra. ¿Sí se escucha? Soy Lorena. Vamos a empezar por el alfabeto y vamos a hacer repaso. Necesito que una persona, una sola persona, me empiece a decir desde su casa el alfabeto en inglés, por favor. Yo, maestra. Celina. Ahead. A, B, C, D, I, L, G, I. Pay attention. I'll be Las. pointing to I, J, K, T, Z, Y, L, Salteado. V, V, A. Yes. One, two. I, J, K, L. Muy bien. Pay attention to the arrow. Pay attention. I, I, R, 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 T, T, L, 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 D, D, ayúdame, T, o quita estos pantalones para acá. M, M, yo me doy. A, E, okay. I, ¿Y el WhatsApp fue? M, ¿No? M, O, G, H, A, B, C, D, E, Hello, dice descargar WhatsApp para Windows. Cierren sus micrófonos. Nada más una persona está haciéndolo para que ustedes repasen el alfabeto. U, You. U, B, 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 V. sí, B, M, F. F, Puta, puta, puta. Alexa. G, Me gusta, que me gusta, uno quiere. O, Perra. W, Mamá, dirige. P,
H, A, T. Very good. Now we will review. No. Necesito otra persona que me ayude a repasar libros. Libros, perdón. Hola, maestra. Alejandra. First. 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 Second. Second. ¿Sí me escucha, maestra? Creo que la maestra no nos escucha. Creo que no, ¿verdad? No, tiene problemas con su... Disculpe, mi te... es la maestra. Ha apagado el con micrófono. Razón, yo pensé, ya hasta me cambié de aparato. Es que la maestra tiene el micrófono apagado. Pero ya estaba alguien haciendo el spelling, ¿no? Sí, pero ya lo quitó. Bueno, entonces a mí me conviene más este otro aparato porque aquí se me cae mucho el celular. Voy a salir y entrar por el otro. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Ana Sofía, yo te escucho. Soy Lorena, que en el iPad de mi nieta Ana Sofía, pero no logro, se me está cortando mucho, no logro conectarme al 100%. Pues la maestra ya no la encuentro. No, ni yo. ¿No, verdad? No. No, no se escucha la maestra, ya se perdió. Es sí, que como que se salió, yo creo, tiene problemas. Comunicación. Yo sí estoy teniendo problemas porque se me está cortando y se me está yendo el audio. Tal vez sea lo mismo. Sí, porque ya ve que se va en el problema. Ella. Esperemos unos minutitos y volverlo a intentar. Y lo deberías de borrar para que lo pongas derechito, Sama, lo hiciste como niña de primer niño. ¿Ya pudieron? Estar en el internet, hay que aguardar unos momentos a que se pueda conectar, compañero. Está diciendo la maestra por WhatsApp que se le fue su internet. Ya le pusimos. Ahorita que está abierta la línea, ya ven que la dejan antes y después unos minutitos. Ah, entonces fue la maestra, yo pensé que era el mío también. No, la maestra. No, ahorita el detalle es de la maestra, que se le fue el internet, lo está diciendo por WhatsApp. Sí, ay, ya vi. Diana de la Luz, se fue mi internet, perdón. Pues a lo mejor no vamos a tener clase. Y sirve que repasamos más. Sí, los números. Pues yo veo como que es igual nada más en las terminaciones, ¿no? De los ordinales. Bueno, voy a ser honesta, tal vez porque nomás le di una leída así de trin de pasadita. Ah, sí, pero igual sí. No, pero ya me voy a poner aplicada ahora. A mí me pasa igual, de repente digo, ay, otra vez la clase y no repasé a veces. Ay, yo porque con mi mamá, con mis hijos, con nietos, con trabajo. Ay, pero. Ya sé. Porque mira, los. Yo por. Gracias.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué irá a hacer la profesora? Pues yo creo que se va a suspender la clase. Yo no he puesto nada, ¿verdad? No. Y puso queridos estudiantes y como ah, no, sí. Pero ya más no. ¿Están de acuerdo con que les grabe la clase y se las pase por aquí en cuanto tenga internet? Sí. Sí. Pues ahí en el WhatsApp está poniendo. Sí. Sí. Está intermitente y no deja dar las clases. Sí, hay que contestar. Bueno, yo le pongo, soy Lorena y yo ahorita le contesto. Perfecto. De acuerdo. Yo también ya le contesté, le dije que sí, gracias. Muy bien, maestra. Allá regresó. ¿Ya? Ya. Pero ya se fue. Ya se fue. En los ordinales, en los números, es la terminación. TH, solamente los tres primeros son distintos. Sí, los tres primeros, first, second. Sí. Y luego ya cuarto, quinto, y ya son solamente con la terminación TH. Entonces le vamos a preguntar si nos salimos o nos vamos a quedar aquí practicando. ¿Qué hacemos, chicas? No, que nos salgamos y que nos va a mandar la clase. ¿Por eso nos salimos? No. No, ya está otra vez la pantalla de la maestra. No ha salido. ¿No la ven? Ya está no. La pantalla otra vez. La pantalla ya está, pero lo que pantalla. Tenemos que tener es tener paciencia. Y ahorita ya que digan, ahora sí, como dice, ya estamos dispuestas para la clase, no tenemos nada que hacer. Está escribiendo. Sí. No. ¿Sí ven todos la pantalla de la maestra? Sí, perdón, tengo muchos problemas de entender. Se va y se viene. Les grabo la clase y se las envío, se las paso. Muy bien. Eso puso. Pues ya nomás nos queda contestar. Ok. Ok, sí, ya le contesté yo. Me dio gusto saludarlas. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, ¿si nos salimos y nos despedimos o qué? Sí, porque si no, de todos modos nos va a sacar cuando ella termine, ya no podemos seguir contestando a nosotros. Más vale reportarnos. Ah, es que miren, pasó un tráiler y tumbó el poste, entonces por eso es, y nos va a grabar la clase para nosotros estarla estudiando. Sí. Ah, no se salgan, miren, nos van a tomar una captura de cuántos estamos ahorita en la clase, pero para la asistencia. A ver, nos digo que esperarnos unos 10 minutos. Sí. Pasa. Porque si no nos va a tomar, nos va a poner falta a las que estamos. No. Es mi verdad, opinión, voy a nombrar lista. No voy a nombrar lista. Voy a tomar una captura porque seguramente se vuelve a ir al internet. Espero me comprendan, pero miren, les voy a explicar, les voy a enseñar que ya estaba repaso de la clase 2, ¿ya vieron? Sí. Y estaba repaso de la clase 2 y cositas que, mira, iba a preguntarles la tarea. Aquí está les explico en español porque seguramente ustedes van a decir que íbamos a ver en la clase. Bueno, entonces, miren, íbamos a repasar, estábamos en números. Enseguida les iba a decir de la tarea y vamos a hacer la tarea y vamos a ver nuevo tema y vamos a presentar. Nada más que temo mucho que el internet no me va a dejar hoy. Pero les voy a dejar la clase grabada y voy a tratar de ser lo más amigable con ustedes. Perfecto. Sí, maestro. No se preocupen. Y vamos a estar muy preocupados. Estoy casi llorando de la frustración. Y miren, no se preocupe, les iba, maestro, les iba a presentar y el tema de hoy era cómo se usaba a y an. Les voy a explicar. Con todas las ocupaciones. Y luego, ¿qué creen? Ya les iba a poner un reto. Ah, una lectura. ¿Ya vieron?
Con la lectura, y vamos a ir toda la lectura, y luego íbamos a ver si la información era verdadera o falsa. Y luego íbamos a hacer preguntas. Al mismo tiempo les iba a poner más ejercicios, pero de este tipo. ¿Cómo ven la clase? Sí, está completa, ¿verdad? Interesante. Está bien, nuestra. Muy bien. Entonces, perdónenme porque es que se va y llega al internet. Espero que la grabación se acabe en un ratito, pero les grabe una hora, hora y media. Y voy a tomar ahorita en cuenta quiénes están en la captura con su... No veo. ¿Cómo veo? ¿No ve? Pues Guadalupe González. Ya tomo la captura para no me veo. La lista. Y si no se ven, por lo menos sé que están ahí. Sí, maestra, gracias. Entonces, perdónenme, una disculpa porque si es... No se preocupe, maestra. Si abro el internet, luego los datos y todo eso, perdónenme, estoy entre el celular y la computadora. No, bueno. Entonces, tomo la captura y lo voy a pasar a la clase. Precisamente en esa clase voy a poner la captura. Sonrisas, gracias. Ahorita estamos 22 participantes, o sea que tenía buena asistencia. Esperemos que le aparezcan las 22 personas. 22 persons. Ay, se cortó el internet. Se ha cortado de vuelta. Miss, ya está bien, ya está la captura de quienes están, les grabo porque aquí hay mucho ruido. Pero la mía dice iPad, no dice mi nombre, Miss, la mía dice Ana Sofía y soy Lorena. A ver, entonces permítanme un momentito, voy a buscar la lista y nombro la lista. Es que todo me está complicando, permítame. No se vaya a quemar el arroz. Ni los chiles. Ay, Dios. Perdón. Tenemos que estar en todo porque si no. Ay, sí. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Cuántos alumnos seremos en total? Decimos que estamos conectados 23. Estábamos 22 y hasta ahorita que se incorporaron, no sé sus nombres, una pareja, dice 23. Ah, de Hilda Susana está diciendo que no escucha. Ya, no, sí, se aguanta. Hilda Susana, ¿ya escuchas? ¿Tienes apagado tu micrófono, Hilda? Sonido porque todo me... Como que la maestra ya nos perdió de nuevo, ¿verdad? Sí. Pero sí. Creo que sí tenemos que esperar porque dijo que iba a pasar lista. Pues si no se puede conectar. Lo bueno que ya tiene la pantalla, nomás que yo estoy como Ana Sofía. Y soy Lorena. Yo de hecho por el WhatsApp le mandé Yo creo que también nos podemos anotar por WhatsApp. Yo ya me anoté por WhatsApp. Sí. Que usted vea la hora, que sí estábamos. Present teacher, Miss. Podemos poner ahí. Aquí está. De todos modos, ella se da cuenta en la lista. Y llegamos temprano.
Yo ya puse I'm here. Yo le puse present Miss, I'm here. No se puede. ¿Por qué? Ya no Lorena, las y ese apellido Nishino, yo sí, es mi apellido de abuelo, de descendiente de japonés. Mis abuelos son japoneses. ¿Conoces a María Antonia Nishino? Claro, Lorena. Es mi hermana. ¿Cómo? Sí. Ay, pues yo era su secretaria. ¿En la secretaría? Sí, hace 10 años que me jubilé. Ah, ella todavía sí, no. Sí, yo era su secretaria. Ay, no, qué bárbara. Y no quiere irse, no. Pues ella está feliz trabajando. Sí, ella pues es la mera mera. ¿Quién no, verdad? Entonces, es tu hermana. Oh, qué gusto, Lorena. Mucho gusto. ¿Eres, mira, cómo te llamas? ¿Isabel? No. Dice, soy Lupita González. Lupita González. Todo se oye cortado. Todo está. Sí. Sí. Nada más que aquí dice iPad, porque estoy en mi iPad. Porque y el yo dice celular Ana Sofía. Estoy. Ok, pues me la saludas, por favor. ¿Cómo no, de tu parte, Lupita? Yo creo que nos despedimos, ¿verdad? Pues ya Sí, yo creo que le sí. ponemos en la lista. La maestra en WhatsApp. ¿Sí? Yo ya le mandé mi. Ya pero dijo la ella. Sigue. No, no se ha borrado. No se ha salido porque en cuanto se sale la que hace la videoconferencia. Pero yo le mandé un mensaje y no le ha llegado a las 16:25. ¿Qué? Soy Lorena Nisino, presente, I'm here, y no le ha llegado, se fue y no ha llegado, no le ha llegado. Ya no ah, va a tener pero después de eso sí nos envió ya mensaje, los que mandó ella, son más de las 16:25. Después de las 16:25 no ha mandado nada. Rosita de la Torre, una A, Victoriano López y Lourdes Silva. Son las que han puesto después de las 16:25. Ah, Diana de la Luz, aquí estoy. Solo pongan su nombre aquí, los que asistieron, y desde aquí les pongo su nombre en la lista. Mañana, sin falta, envío grabada la clase, su clase. Ya se está despidiendo. Es que es a las 17:15 el que puso. Ah, más. Sí, 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 es que yo tengo otro horario. Yo tengo otro horario. 17:27. Ok, sí. Chicas, que estén muy bien. Hasta luego, saludos.